En el año 2008, la Fundación Creando Futuro, por una problemática puntual que empieza a visualizarse dentro de los centros de contención de niños, empieza a dar una mano a algunas familias que necesitaban una ayuda concreta para terminar su vivienda. En ese momento, bueno, surgieron varias tomas. Y dentro de esas tomas, bueno, se fueron asentando estas familias a las cuales les empezamos a ayudar a construir su casilla. En ese primer momento, la ayuda de la fundación era conseguir cantoneras, nylon y hacer casillas. En el 2009, invierno del 2009, hay algunos inconvenientes con algunas casillas que se prenden fuego en el loteo Silva, donde una de las casillas, bueno, se lleva dos vidas, dos niños. La organización se empieza a replantear qué otra solución se puede dar a esta problemática y en conjunto con una experiencia de cooperativas que hay en Carmen de Patagones, a través del SUTEBA, y empezamos a interactuar con ellos. Ellos estaban buscando alternativas de construcción y empezamos a trabajar en conjunto buscando esta alternativa, la cual la encontramos en Bahía Blanca. Nos empezaron a cerrar algunas cuestiones y decidimos empezar con esto de la vivienda social Iglú en Carmen de Patagones. Se hace la primera final del 2009, se comienzan con algunos planos y finales del 2009 en Viedma directamente se comienza ya a realizar una construcción en ese momento en la toma del 30 de marzo. Justo era un cumpleaños del 30 de marzo. Creo que era el tercer año, algo así. Y hicieron un asado y vinieron de la fundación. Y uno de mis tíos estaba trabajando en el otro grupo anteriormente. Sí, en el primero. Y le dijeron que tenían un cupo para una familia que no pudiera hacerse la casa y que tuviera sí, condiciones de bajo recurso para no hacerse una casa y que viviera en casilla, viviera tenencia. Entonces, bueno, mi tío le dijo que le comentó que tenía una nena de 3 años y estaba embarazada. Así que habló por mí y de ahí hablé con la fundación y me dieron el cupo para hacer la casa. Y ya al poco tiempo yo presenté todos los papeles y vinieron a empezar a trabajar. Está bien. ¿Vos dónde estabas viviendo? Acá en el terreno. ¿En una casa? Casilla. Está bien. Sí. Y era complicado ahí, ¿no? Sí. Estaba... Una casilla era precaria, así que bueno, vivía con mi nena y estaba embarazada. Esto que concluye de una hilada o hilera por día, como quieran llamarlo, sí. Es que les ponemos para que sostengan, estas son pesas que se enganchan aquí en el ladrillo, ¿no? Entonces, esto apoya en el ladrillo y lo sostiene de alguna manera, ¿no? Y bueno, lleva un hierro cada 4 o 5 hiladas para que tenga más sostén, digamos. Que esté un poco más firme, ¿no? Más firme. Y se hace con concreto. Thank you.
También a la misma vez este mismo aire en movimiento produce fricción sobre el cascarón de la vivienda, lo que produce calor, por lo tanto es mucho más fácil de calefaccionar. También es mucho más fácil de ventilar en verano. Tiene mayor superficie cubierta porque no hay columnas y no hay nada que impida el movimiento dentro de un núcleo de estas características. Por lo tanto se pueden ocupar mejor los lugares. Seguramente después viene la pregunta, y bueno, pero son paredes redondas, ¿y qué se hace con los muebles? Sí. Bueno, esta solución se da por lo general en las divisiones, en las subdivisiones que estarían dentro del núcleo al ser cuadrados. Claro. Casi todos los muebles de mayor tamaño irían sobre esas paredes. Si lo comparamos con una vivienda tradicional, no pasamos el 40% del total de costos de materiales, sí, sin mano de obra. Nosotros siempre la mano de obra tratamos de que la ponga el vecino, de que la ponga el beneficiario y que la realice él mismo. Uh-huh. Al ser una técnica sencilla, da la posibilidad de realizarla en 2 horas y media, lo que si estamos hablando de alguien que tenga un trabajo estable y que tenga 2 horas y medias libre, podría estar a la misma vez que está trabajando realizando su vivienda. Casa y te pudiste la trasladar acá. La casa me trasladé enseguida, sí. Está bien. Y cambió un poco, ¿no? Bastante cambió, digo, sí, en comparación con la casilla, por lo menos. Sí, bastante. Sí, bastante. Está bueno, sí, cambia a vivir en casilla, a una casa material. Claro. Logro importante. Por ejemplo, el viento ni se siente. Ah, mira. Así que con la lluvia tampoco no es tanto como cuando uno tiene techo de chat. Claro. Recién nos decías que han tenido algún inconveniente con el tema de la lluvia, que han tenido algunos problemas de filtraciones. Se filtra el agua, sí. Pero esto es porque no se ha podido concluir bien con el tema de la pintura que se tiene que colocar. Sí, sí, es por eso. Pero si no hubiese sido por la pintura que filtra el agua, estaría más tranquila. Uh-huh. Sería otra cosa. Y recién cuando vinimos, entramos acá y nos dimos cuenta que está bastante calentito. Sí, por la cocina mantiene bastante. Y además se mantiene bastante. Y con ese solo podés calefaccionar todo. Calefaccionar todo, sí, sí. Claro. Bueno, así que me imagino bastante contenta con la posibilidad de estar viviendo acá. ¿Hace cuánto tiempo ya? Va a ser 2 años. Está bien. Ahora el 14 de mayo va a ser 2 años. Estoy acá adentro. La verdad que muy buena experiencia, la familia, algunas han participado, porque la idea es que la familia también participe en la construcción de su propia casa, sí, su propia vivienda. Es que, bueno, algunas familias han participado y otras no, es que, pero bueno, eso depende de la familia. Nosotros venimos todos los días a trabajar igual. Es que, y bueno, es que la idea es que cada familia tenga su vivienda, ¿no? Ha 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 ha!